La noche eran alrededor de las 2:30 de la mañana y yo estaba durmiendo y mis hijos, los tres, el living está entrando y bueno, dos tipos entraron, me rompieron la puerta y entraron de una forma muy violenta y bueno, los chicos salieron corriendo al fondo y cuando llamamos a la policía y salimos ya no había nadie. Pero bueno, lo hicieron y sabían que había gente en ese momento. ¿Y se llevaron algo? Sí, se llevaron el tele, la compu, los celulares, todo lo que había en el living, todo, la tablet, todo lo que había, porque tengo todo junto. Eso se llevaron todo. El equipo de música no se lo llevaron, lo dejaron tirado en el piso. O sea, la puerta la patearon, la reventaron. La reventaron. Estaba con llave. Estaba con llave y nosotros siempre dormimos con la alarma puesta, pero como todavía no se habían acostado, los tres chicos estaban, lo vieron el tipo como pateaba la puerta y entraba. ¿Uno solo? No, había uno esperándolo acá, afuera, y calculamos que tiene que haber habido un auto más adelante porque el tele es grande y las cosas que se llevaron no se las podían llevar en una moto. ¿A usted no le hicieron nada? No, porque yo cuando yo salí a pedir auxilio, yo ya no vi a nadie. Los chicos sí lo vieron, yo no lo vi. ¿Y les dijo algo cuando entró? Nada, nada. Fueron explosiones de la puerta, de las patadas me la abrieron y entraron. No me dijeron nada. Yo creo que no se han quedado adentro porque estábamos despiertos. ¿Pero el tiempo es suficiente como para sacar las cosas? Sí, no pasaron más que al living, porque en el living se llevaron todo.